Sean bienvenidos a Rock and Vlogs, el vlog que te lleva a ver qué hay en oscurito. Uy. A ver, estamos aquí con Antroproyecto. ¡Hijo de su madre! ¡Buenas noches, Ecuador! Tenemos muy pegado lo de la banana radioactiva. Ya no, la estamos perdiendo esencia, ñaño. En la islita Costa Rica, y aquí, nuestro queridísimo Antroproyecto ha visto algunas casas abandonadas que procederemos en estos momentos a ir a inspeccionar y averiguar qué esconde esta isla recóndita. A ver, decir que ver una escuela abandonada es algo, no es algo de todos los días, por lo menos no en Machala o en El Oro o en zona urbana, que es en donde vivimos. Ajá. Entonces, ver la oportunidad de hacer exploración urbana, que es algo que a mí me encanta ver, videos y tal, no específicamente por encontrar fantasmas o huevadas de esa índole, pero sí llama mucho la atención y es algo que yo por lo menos aquí no he visto ningún hijo de puta hacer. Seamos los primeros hijos de puta en hacer exploración urbana. Me parece bien, me parece correcto. Entonces ya veremos. Uy, luz, qué bien. ¡Woo! Estamos con más feeling. Esperemos que esta no sea la última aventura. Sí, la evidencia de nuestros asesinatos. Pero pues sí, estaría chévere ver qué procede y si sacamos algo yo acá. Dicen que al otro lado de la isla hay como canibalismo. Pero si voy al otro lado te puedo comer. Uy. Uy, me tomó por sorpresa. No te esperaba este chiste, ¿verdad? No me lo esperaba, y me gustó. La idea y el chiste. Yo voy a ser el cojudo que muera primero. A ver, sí, el cojudo que no sale corriendo rápido. Sí, espero que tú corras, maricón. A ver, decir que tiene una pinta de casa abandonada mismo, de terror. Porque está abandonada, ¿no? Obvio, sí, no, o sea, para que vean que no es que estamos aquí haciendo las jodas. A ver, aquí nos avisaron que hay avistamientos del Tintín. Del Tinkiristín. Del Tinkiristín. A ver, veo que hay basura de lo que hacen la pesca. Hay algunos cuartos. Esto creo que era, debió haber sido utilizado para algo de, al lado de la escuela. Asumo que esta era la escuela inicial o para los niños más pequeños. Pero bueno, vamos cuarto por cuarto. A ver qué onda, qué encontramos. ¡Qué hijo de su madre! Pero es que hay algunas estructuras que están como caídas, entonces hay que tener cuidado. Hay como una cama. Esta puerta está un poco dura. Tengo miedo de mover algo y que se caiga una estructura o alguna cosa. Está dura como tu ñaña, podríamos. Está dura como tu ñaña. Sí, en efecto. ¿Por qué habría una cama aquí? Asumo también que aquí pues, sería un lugar perfecto para botar basura. O hay aquí, o dormí aquí, ¿no? O aquí vivía alguien, no tengo idea, la verdad. Si capaz aquí vivía el guardia, el cuidador. Ajá. Aquí hay notitas, hay cosas escritas aquí. Sí. Podemos leerlo, déjame acercarme un poco. A ver, dice: mediante el juego y en forma de columna. ¿De columna? No sé qué dice. Me divierto jugando al tren, donde la madre comunitaria va sin frente y luego soy cogido de la cintura con mis compañeros. Esto lo ha escrito un niño, por lo que veo. A tres, haciendo como si fuéramos un tren y con el sonido de pu, pu, chaca, chaca, pu. ¿Qué te pasa? Es que estoy leyéndolo con ritmo, perdón. Me divierto simulando que estoy sentado en una moto donde de pie bajo la cadera y estiro las manos hacia el frente. Y bueno, dice más, aquí hay otras cosas escritas, pero son como juegos de niños. Déjame decirte, Andrés, que todo leído con tu voz suena terrorífico. Sí, es una cualidad que he desarrollado con el dibujo. A ver, esto lo ha hecho un niño con toda la buena intención, pero en medio de una casa abandonada y en la oscuridad sí da un poquito de miedillo. No te diré que no, mi querido amigo. Una aula un poco más amplia, hay una salida hacia atrás, eso ya es pura maleza, pura vegetación. Entonces, sí, es pura vegetación y para acá ya aparentemente no me van a asustar. No me hagas paniquear, porque a ver, esos soniditos sí paniquean, la verdad. Yo siempre decía, no, este tipo puta que es en exploración urbana, puro drama, pero no, un sonidito así leve. Sí, paniquea. Sí te paniquea. Sí paniquea, sí paniquea. Estás hablando para... Andas con el moñón apretado, ¿eh? Hay que decirlo. Moñoncito apretado. Alúmbrame. Perdón, necesito de luz, es que estaba viendo detrás. Siempre cubierto las espaldas, ¿eh? No, en los videojuegos siempre me he enseñado que no tienes que ver hacia atrás. Da miedo ver hacia atrás, ¿eh? Sí, está lámpara. A ver, asumo que no hay estas instalaciones ya ahora que están abandonadas algún... Como ahí ya se ve la antena de Movistar. Esa es de Movistar, ¿no? ¿Qué hay en estas casas?
digo, como, bueno, como estaba diciendo, yo asumo que esto es lugar. Chao, madre. Sí, ya te paniqueaste. Ya te paniqueaste. Sí. Chucho, no te paniqueas, ya. A ver, decir que, como decía, ¿ajá? Estas instalaciones, asumo que las, estas cosas, por ejemplo, han de ser ya de la gente que vive aquí, que deja basura, ¿dónde cosas sabes? O sea, para mí que utilizar. Ven, a ver. Aguanta, que estoy viendo. Ay, no me dejes solo, otro proyecto. No, no. Ah, es que está esta puerta y no sé si se puede abrir o algo, ok. Detrás. Parece un baño. ¿Lo puedo subir? No sé, pero parece un baño. Sí, aquí hay más, pero tengo un coche tu madre. No vayas a hacer el caimiento. No, no, me voy a caer, voy a caer como caí en su pecho. O sea, la gente va a notar lo mal hablado que eres a todo lo largo de este video. Aquí están los dibujos, sí. Mira. Sí, como tú decías. Son hechos por niños, evidentemente. Pero, igual, en este contexto dan un poquito de ñañaras. Sí, sí, dan un poquito de miedo. Ñañaras. A ver. Esta estructura colosal. Aquí, creo que inclusive hay. Aquí está el otro lado, ¿ves? Sí, eso es lo que estábamos. Estamos viendo. Como en un videojuego. Cable porque no sé si tendrá corriente o de qué será. No creo que tenga una casa abandonada de corriente. Ahí vemos un motor, parece de camaronera, estamos en una isla. Uh-huh. Se puede que haya una camaronera cerca y aquí han dejado el motor dañado, averiado, o como tú le quieras decir. Ni este motor puede generar tanta potencia como me la dan tus besos, ¿sabes? ¡Uy! Estamos en oscurito, recuerda. Uy, no, no, tenés que apagamos la linterna y la y el video cambia de tono, ¿eh? Va para otra plataforma. Aquí sí. También hay otra habitación. Muy bien. Todo normal, todo tranquilo. Acá que hay, esto es como que ya es hacia afuera. Sí, esto es hacia afuera. Inclusive, mira, me doy cuenta que estas cañas están manteniendo. No te arrimes a la puta pared, porque estas cañas mantienen a las paredes ahí en su sitio. No vimos ni escuchamos nada, pero. Aún no. ¡Ay, la puta verga! ¡Que nos parió, puta verga! ¡Para, emoción! ¡Para! ¡Tranquilo! ¿Qué pones en pánico, amigo? ¡Que falta la escuela! ¡No! Soy creyente de fantasmas y cosas así porque sí he vivido experiencias un poco, o mejor dicho que no he podido explicar de forma lógica, pero entrar en estos lugares con esa aura tan como oscura, como lúgubre, hacen que sí te dé un poquito de miedo. Por ejemplo, ¿y esta es la escuela? Esta es la escuela abandonada. Esta es la escuela abandonada, mi estimadito amigo. O lo que sea. Explorador nocturno. Explorador urbano. Por ejemplo, veo que viene un agradable comunero. Señor Comunero, ¿cómo está? Buenas noches. Viene agradable con un hacha. Aquí estamos en la escuela y vamos a proceder a ingresar. Oye, la escuela es bastante grande, déjame decirte. Sí, la verdad es que la escuela nueva es muchísimo más pequeña. Y es entendible porque aquí no vive mucha gente. Mira, aquí entra la primera cosa rara. ¿Qué es esto? Uh-huh. Diría yo que puede ser por ahí. Uh-huh. Pero está lámpara, unas manchitas ahí. Escucha cómo suena el. Sí, el propio sonido del viento, cómo se crujen las ramas, la maleza. Un dibujo también hecho por un niño. Honestidad, honradez, género. Sí, full bailoteo. Harto bellaqueo. Ya sabes. Ya. Ahorita estamos con sandalias y esta maleza así poniendo. Ahorita me espiné como una ramita. Aquí estoy seguro de que no está tu ñaña. Esperemos que no, porque si estuviera mi ñaña aquí, estuviera lámpara, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué hace mi ñaña aquí a estas horas de la noche en este lugar tan recóndito y abandonado? A ver, para allá es pura maleza, acá están las aulas. Creo que debimos haber venido con Eric Vicente. Eric Vicente me inspira más confianza. O sea, porque Eric Vicente es grande y fuerte. Aunque eso suena un poco raro, la verdad. Pero es verdad. Fuerte. Fuerte es de equivocación. Pero aquí hay otra aula. Hay mucho mejor estado que las anteriores. Uy, una pizarra de pizza. Qué buenos recuerdos. De las pizarras de pizza. Yo creo que en mi escuela habían pizarras de pizza hasta cuando estuve en tercero o cuarto de la escuela. De ahí ya me dieron las lamparosas. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¿Por qué? ¡Cagadito! Ahí ustedes pueden ver su reflejo. Su reflejo de la cámara. Mucho más grande. Eso ya es puro monte. O sea, podemos decir. Cuando yo tenga nietos. Y acá esto ya está construido. ¡Ay, concha de tu madre! Mira, de poco a poco. Espérate. A esto le tenía miedo, concha de tu madre. ¡Ah, puta! Cuando tú tengas nietos podrás venir y decir, mijo, yo vine acá cuando todo esto era puro monte. Así es. Que no se ve nada. O sea, ahí le quitamos, le ponemos luz. Estas puertas le quitamos luz. Están cerradas, por lo que me da miedo. Fue puta que me dé frío.
No está cerrada con llave, ya asumo que la del frente. De esta manera podemos decir que hemos conocido un poco más a fondo esta isla. Si ustedes quieren conocer mucho más de la isla, cómo se ve en el día, qué tal se pasa por acá, no olviden visitar el video que ya está subido en este mismo canal llamado Una aventura en Costa Rica. Pilas ahí, no se lo pierdan, que ahí aparte sale Adelaida. Que le quiero mandar un saludo a Adelaida, que no vino esta noche, pero que en algún momento repetiremos la experiencia. Esta noche, el que sí vino fue Andro Project y estuvo con nosotros, y no olviden ir a visitar su canal. Ya está abandonado, pero ya lo vamos a retomar. Como las casas y la escuela. Como la escuela y las casas que acabamos de visitar, sí, así es. Suscríbanse al canal si no se han suscrito, denle like a este video si no le han dado like aún. Además, no olviden atesorarlo en sus corazones, en sus mentes. Ponerle candado y botar la llave bien lejos para que siempre se quede con ustedes. Si quieren más exploraciones urbanas. Así, comenten si quieren más exploraciones urbanas. Y ya que están abajo en los comentarios, no olviden también poner un buen... ¡Qué rico video me acabo de ver el día de hoy, carajo! Nosotros nos vemos en un próximo video y vemos qué tiro en otro lugar. En el Moñoñón. Beso en el Moñoñón. Beso en el Moñoñón, aquí desde la isla de Costa Rica. ¡Woo!